Yo no voy a meter en la misma onda en que han ingresado muchos medios de comunicación a partir de este momento y romantizar una derrota. Lo de Argentina hoy fue un completo desastre, no tuvo fútbol, no tuvo cómo clarificar en ningún momento del partido lo realizado por Arabia. Fue superado tácticamente el técnico argentino por el francés. Messi no apareció sino para cobrar el penal. Muy por debajo Argentina de lo que se esperaba. Es un resultado con el que no contaba absolutamente nadie. Un resultado inesperado, pero merecido al final por el fútbol, por el cuadro asiático. Fue más el equipo árabe que el equipo argentino. Ahora, cuando digo que no romanticemos, no comencemos a pensar qué podía haber sido. No, para nadie del fútbol en este planeta iba a perder Argentina. ¿Por qué? Por dos situaciones. La primera, porque ninguno del occidente nos habíamos dado la tarea de estudiar lo que podía realizar el equipo árabe. Punto número uno. Y punto número dos, porque estábamos tan confiados de lo que podía realizar Argentina, que era el serio candidato y sigue siendo serio candidato para llegar a la final. Ahora, ¿qué sigue? Que un equipo que no estaba en la lista para nada, para conseguir un cupo, está pendiente de un resultado frente a México o Polonia para alcanzar un cupo, para alcanzar un tiquete. Y los demás que peleen, lo que pasa es que el comodín de este grupo es ir a Arabia. Ah, no me vayan a decir ahora que el comodín es México. No, el comodín de este grupo era Arabia. Messi no apareció de nuevo. Cuando Messi no aparece, Argentina no concuerda. Di María, como lo hizo en la final, en la Copa América, colocándose la camiseta y siendo el único intentando sacar el cuadro argentino. Cuando Arabia adelanta sus líneas, automáticamente se manifestaron en algunos medios de comunicación los eruditos del periodismo, Argentina lo va a llenar. Nunca lo llenó, nunca, por el contrario, perdió. Reitero, golpe certero, no está perdido todavía la posibilidad de que Argentina clasifique, pero esperemos a ver si se puede levantar el equipo de Scaloni de esto que no estaba esperando, de esto que no se estaba dando. Y esto también baja un poco, pone a todo mundo a un poco en su nivel. Recuerda que si tienes permiso de trabajo y estás en los Estados Unidos, tengo un grupo de amigos que te van a conseguir trabajo. Un abrazo para todos, feliz día, pero menos para los argentinos.